Quien controle la Europa del Este controlará el corazón de Eurasia, y quien controle la gran plataforma continental euroasiática desde Lisboa hasta Vladivostok controlará el mundo. Estas palabras fueron escritas hace más de un siglo por un geógrafo inglés que se llamaba Halford John Mackinder, y les puedo asegurar que Mackinder vuelve a ser muy estudiado, no solo en las facultades de ciencias políticas, sino en los centros de discusión geopolítica hoy en el mundo, porque esta es realmente la partida que se está jugando. Y se está jugando por algo a lo que quizás, al menos en España, no se ha prestado mucha atención en los últimos años, que es la reconciliación, la progresiva reconciliación estratégica entre Rusia y China. Rusia y China, mejor dicho, la República Popular de la China y la Unión Soviética, caminaron juntas durante un cierto periodo de tiempo, desde 1950 hasta pasados 1960, hasta después de la muerte de Stalin. A partir de aquel momento se produjo una ruptura que Estados Unidos, recuerden las célebres visitas de Richard Nixon a Pekín, rompió. Se dividieron. La gran plataforma euroasiática quedó rota. En estos momentos, en su parte oriental, se está reunificando. Y vemos como este movimiento acaba de tener ahora una correspondencia, o la va a tener, en Occidente, en la parte occidental, que es una mayor conjunción, una mayor alianza, una mayor integración estratégica entre el Reino Unido y Estados Unidos, entre lo que quede del Reino Unido quizá y Estados Unidos. Este es el significado geopolítico del Brexit, más allá de las razones emotivas, económicas, psicológicas, populistas también, que han conducido a que el pueblo británico, en una mayoría, haya tomado la decisión que ha tomado en referéndum. Es decir, por un lado, reconciliación Rusia-China, por otro lado, mayor conjunción, mayor integración de intereses estratégicos entre el Reino Unido y Estados Unidos, y en medio, la Unión Europea. Por lo tanto, creo que las miradas a veces un poco de altivez europea en estos momentos respecto a lo que ha hecho, está haciendo la Gran Bretaña, quizás sobren. La Unión Europea en estos momentos se enfrenta a un reto importantísimo, que es mantenerse en vida, en su formato actual, en un contexto de nueva polarización geopolítica. Este es el reto. La consistencia de la Unión Europea será puesta a prueba durísimamente, y por ello es muy importante por hechos muy concretos que pueden parecer minúsculos en un contexto tan general, como por ejemplo los resultados en una región italiana como la Emilia-Romagna hace apenas una semana. Imagínense cómo estaríamos enfocando hoy las cosas si los resultados del domingo en la Emilia-Romagna hubiesen sido distintos y hoy, además del Brexit, tuviésemos la certeza de que Italia se dirige hacia un gobierno nacional populista dispuesto a entrar en colisión frontal con Bruselas.